Lunes, inicio de semana y sí venimos a trabajar. Brida, ¿cómo estás? Brida Gasca. Bien, porque si vine a trabajar, sí. Brida, platícame la respuesta, más bien dime la respuesta a la pregunta del día de hoy. Como ya lo saben, en el programa tenemos una pregunta para todos ustedes. La de hoy es, ¿qué excusa usas más en el trabajo? Bueno, si yo trabajara en un lugar... ¿En una empresa o así? Bueno, en algún momento sí me pasó, real, no fue excusa, que se me puso un tráiler afuera de la casa de ustedes y duró como 2 horas en regresar el personaje y ajá, llegué tarde a mi trabajo, me descontaron el día y... Pero sí escuchaba a otras compañeritas que llegaban tarde, que porque no había sonado su despertador o que el boiler no se calentaba y ajá, no se metía en la baña. Sí, pueden ser algunas respuestas. A mí, es que fíjate, ¿por acá me va a hacer burla? Me van a hacer burla. Pero no, yo no pongo excusas, prefiero decir la verdad. Porque pues al final de cuentas las verdades siempre salen a la luz, siempre en cualquier momento. Fíjate, más bien yo aquí la cambiaría la respuesta y la pregunta. No uso excusas para el trabajo, porque a final de cuentas, pues es el lugar donde estás todos los días y demás, ¿no? Pero, por ejemplo, con los amigos, cuando no quiero salir con alguien, le digo, ah, es que tengo que trabajar. Esa es la que yo puedo usar con los amigos, que es lo contrario. O sea, yo en lugar de estar en el trabajo, la digo, ay, voy a no. Ya sé, cuando invito a Cris, que tiene trabajo. En efecto, Brida, ahí está la respuesta a todas tus dudas. Está bien, es mejor que me digas. No tengo ganas de verte hoy. No tengo ganas de verte hoy, Brida. Creo que es más sano, ¿no? No, sí, o sea, esto me refiero, por ejemplo, hubo un momento en un fin de semana que yo estaba cansado, pero casi me comprometí en asistir a dos fiestas. Y yo, la verdad, me sentía cansado y quería estar en mi casa, en mi cama. Pero yo sé que si les decía, no, es que estoy bien cansado, o sea, de verdad me quiero quedar acostado. Se pueden sentir. Sé que me van a decir, ah, hombre, es que mis amigos así son, vente un ratito, hombre, no va a pasar. Ajá, cásate, quítate, vienes 1 o 2 horas, pero yo sé que eso no es ni 1 ni 2 horas, ese es hasta el amanecer. Y si bien te va. Entonces, Brida, son a las personas que yo les puedo decir, es que voy a trabajar. Sí, que de alguna manera no van a entenderlo de otra forma, ¿no? Bueno, bueno. En efecto, Brida. Pues bueno, esa es la respuesta al día de hoy. Lo mejor es no tener excusas y ser responsables. Sí, pues sí, mejor. Pues sí. ¿Para qué mentir si al final de cuentas luego te van a cachar la mentira? Es correcto. Brida, ¿de qué vamos a estar hablando el día de hoy contigo? Pues bueno, el día de hoy pues vamos empezando el mes y creo que podríamos empezar a preguntar a las cartas qué viene para este mes de junio. Ok. Ajá. No sé si lo quieras preguntar de manera individual o damos un mensaje general. Yo estoy abierta a lo que el público pida también. ¿Qué te parece si podemos darle así como un mensaje general? Ok. Y ya si quieres por signos o también si porque acá yo lo publiqué y una que otra pregunta tengo. Si alguien participó, perfecto. Pero yo quiero saber la mía. Ah, me parece muy bien, no estamos bien lejos. Ya sé, sí, no nos quieren juntos, Brida. No nos quieren juntos. Voy a sacar 5 cartas, 1, 2, 3, 4, 5. Hay una disculpa si me escuchan ronco. Bueno, acuérdense que ya estamos empezando las lluvias, por lo tanto, siempre les recomiendo que empiecen a acaparar cubetitas de la lluvia para que limpien la energía de sus casas, de sus trabajos, incluso hacerse baños energéticos con un puñito de sal y encomiéndense al Arcángel Miguel o a la deidad que ustedes crean o quieran, para que pidan la ayuda y protección y liberación. No, aquí en producción vamos a necesitar una pipa completa. Bueno, me dice que a nivel salud debes de cuidar ahorita mucho lo que es tu salud, porque de alguna manera los cambios de temperatura pueden llegar a generar un poquito de distorsión, pero también me dice que viene mucha estabilidad en el aspecto emocional y en lo económico. Me dice que puedes generar nuevas alianzas en este mes de junio a través de un viaje que vas a realizar. Ok, qué padre. Dinerito, bienvenido, salud, bienvenida y estabilidad, por supuesto, emocional. Bienvenidos. Sí, excelente, te viene muy bonito el mes. Vamos terminación, a Brida, 2454, también tengo por acá. Dice, hola, me gustaría saber a mí cómo me va a ir.
para esa personita me habla de que están las energías muy positivas, vienen alegrías, reuniones familiares, cuestiones del entorno social muy favorable y que te estás reencontrando, o va a ser un mes muy importante donde vas a lograr sentir como un poquito más de armonía en cuestiones generales de tu vida. Ok, ahí está la respuesta. Otra terminación por acá, 3892, quiere saber sobre cómo le va a ir en el mes de junio. Me dice que te trates de relajar un poquito porque veo mucha incertidumbre, preocupación, pero que recuerdes que las cosas, si tú estás haciendo lo debido, que esperes a que las cosas fluyan, que van a salir todo hacia adelante, pero que hagas un poquito al lado esa preocupación. Es que veo mucha angustia y meterle mucho al pensamiento, el estrés y todo ese rollo te puede un poquito sabotear la situación. Entonces confía, fluye, solo dedícate a hacer lo que a ti te compete y lo demás se va a ir acomodando. Ok. Terminación 5966 dice, hola, ¿qué me depara este mes? También, ¿este o el que sigue? Todo el año, ¿no? Pues, no, el mes de junio. No, también me salen cosas bien positivas, me marca mucha armonía, alegría, situaciones ya sea de pareja o de sociedades se van a dar muy, muy favorables, puras copas, eso significa alegría, estabilidad y buena energía. Ok, Brida, ¿te parece si nos vamos con algún mensaje general en lo que nos van llegando más mensajitos? Perfecto. Recuerden que ustedes pueden participar con nosotros a través de las redes sociales o marcarnos por teléfono y así entra directamente su mensajito. Estoy preguntando qué viene a nivel general en este mes de junio, al menos aquí la gente en nuestro estado, porque pues somos muchos estados, muchas energías. Pero al menos aquí en el estado me dice que a pesar de que hay muchos disturbios a nivel social, vamos a estar un poquito más como en protección, o van a empezar a poner un poquito más de protección hacia el entorno social. Dios quiere, esperemos que así sea, porque la gente me dice que muchas personas ya mejor se quieren ocultar. ¿Por qué? Por todo lo que está aconteciendo en el entorno. Sin embargo, creo que va a estar un poquito más relajado a como hemos estado viviendo los meses pasados. Ok. Buenas noticias. Oye, Brida, nos vamos ahora con algunos signos, ¿te parece? ¿Cómo Perfecto. Les va a ir? Empezamos con el signo de Aries. Vamos a ver qué viene para Aries el mes de junio. Me dice que trates de controlar un poquito los impulsos. Recordemos que Aries es un signo de fuego y tiende a ser muy arrebatado y a decir las cosas sin pensar, y la gente se puede llegar a sentir como juzgada, entonces hay que tener mucho cuidado con lo que decimos. Para Tauro me dice que hay un poquito de melancolía, de repente puede haber mucho cansancio, por lo tanto me dice que trates de llevar un poquito más a una buena administración tus tiempos para que no te sientas saturado, Tauro, y te sientas con un poquito más de vitalidad y no tanto desgaste. Géminis, recordemos que los Géminis andan ahorita para allá, ya se les acerca su signo. Sin embargo, me dice que va a empezar a haber un poquito más de equilibrio, andan muy mentales, con muchas ideas creativas y van a estar fluyendo de manera favorable, y que esperen buenas noticias, nuevos acuerdos que vienen a su vida. Tenemos a Cáncer. Y no se les quita el carácter enojón que tienen. Esperemos que sí. Oye, ojalá que sí, por favor, urge. No los hagan enojar, hombre, porque el hotel nos hacen enojar. Bueno, me marca que los signos de Cáncer, recordemos que es un signo de agua. ¿Qué quiere decir esto? Son gente más emocional y al ser regidos por la luna, sus pensamientos a veces se llegan a exaltar o están muy eufóricos o muy tristes, y aquí en este caso me dice que va a haber un momento en que pueden tener tendencia algunas personitas de signo Cáncer a andar como muy, muy depresivos. Entonces traten de ir buscando actividades o situaciones que los saquen un poquito del entorno o de alguna situación negativa que estén viviendo para que eviten caer, estar en una situación de depresión. Okay. Uh-huh. Seguimos con Leo. Leo, híjole, Leo no se le quita la parte del ego, hagan un ladito la parte del orgullo, son muy amorosos, muy entregados, pero también aguas con las personitas que están en el entorno. ¿Por qué? Porque me dice que así como son tan entregados, también puede haber personitas que toquen fibras emocionales muy particulares que te hagan lastimar ese ego, y al contrario, en lugar de entregarte más, puedes volcar todo en ira, en enojo y decir cosas muy despectivas hacia los demás. Uh-huh. Aguas en lastimar a un Leo. Así es que, y yo.
Ya no vuelvo a la ciudad. ¿Y si los leos son los que lastiman? Aguas, porque para que se reconcilien. Y tenemos a los signos de Virgo, yo. ¿Viene Virgo, tuyo, amiga? Él es Capricornio. Virgo me marca que vienen cuestiones de trabajo, proyectos favorables, pero que cuides un poquito tu economía porque últimamente no ha habido una muy buena administración. Sin embargo, me dice que a eso que te has proyectado o preguntado si se va a llevar a cabo, me marca sí, es buen momento de crear nuevos proyectos, relaciones de pareja también favorable, pero que cuides un poquito tus emociones porque de repente te has desbordado y sientes que no eres igual de correspondido. Y eso es bien triste, que tú te brindas, te entregas, pero si no pones los límites a tiempo, puedes llegar a sentir que eres una persona que no está siendo valorada y correspondida. Ándale, y sí hay que tener mucho cuidado con eso, ¿eh? Bastante, porque a veces decimos, no tiene nada de malo que yo me desborde, que yo me entregue, pues así es mi esencia, pero sí llega a mermar mucho las emociones del que sí está entregando y el que está recibiendo, pues lo hinchas en el ego, en sus emociones, pero qué triste que la persona que te brinda no esté siendo retribuida ni siquiera con una sonrisa o decir gracias, de menos de una vez, gracias por el amor que me estás brindando. Sí. ¿Con qué nos vamos? Es que de mí, siempre se me cayó una carta. ¿Te has dado cuenta de eso? Bueno, me quedé con la risa, no creo que nos reímos del mensaje, sino de la carta que se cayó. Tenemos luego lo que es el signo de Libra. Tenemos... Sí, Brida Capé, y yo así de, Brida, ¿qué haces? ¿Qué está pasando? Yo dije, ¿por qué Brida se ve en la pantalla? Me ve en la pantalla toda espantada, y dije, no, pero bueno, estamos en vivo, pero vi así los cuernos, dije, no, ya me empezó a salir uno, pero está bien. ¿Qué viene para Libra? Libra también me marca armonía, está tratando de llegar a nuevos acuerdos, tanto a nivel familiar como en cuestiones de pareja, y si no tienes pareja, también me habla de la posibilidad de llegar en un acuerdo a nivel sociedad con la persona y me dice que está en armonía de una forma muy favorable y en corto plazo. Para mí es en este mismo mes de junio que lo estamos sacando, a ver cómo viene la energía, va a ser favorable. Okay. Luego seguimos con Escorpio. Escorpio, bien sensualones toda la vida, entonces me dice que no te sientas mal si alguien te juzga por ser una persona que exude sensualidad. Una cosa es la sensualidad y otra la sexualidad. Sí, 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 sí. Entonces hay gente que sin necesidad de ponerse muchas cosas, es sensual por naturaleza. ¿No te ha pasado, Cris, que ves chicas o chicos que sin traer muchos accesorios atraen mucho, pero sí, es la seguridad que proyectan hacia los demás y hacia la vida? Así es un Escorpio, una persona que transmite mucha seguridad y sensualidad y me dice que a veces se retraen porque no les gusta sentirse criticados o juzgados por su naturaleza. Ok. Entonces, sean ustedes, víbrenlo, gócenlo, siéntanlo. Así es. ¿Con qué? Vamos con Sagitario. Sagitario también me dice que puedes andar un poquito melancólico por situaciones que has estado recordando y en el aspecto del amor me dice si estas personas con las que has estado relacionándote no logran entender tu expresión, son muy artísticos, muy de energía libre, de euforia, son como bien claros, bien directos y hay gente que no está acostumbrada o no le gusta mucho ese tipo de personas que son tan... de decirte las cosas tan arrebatadamente. Y eso de repente te puede hacer sentir como que estás fuera de lugar. Sin embargo, hay muchos que adoran tu carisma. Así es que tú fluye, sé tú, evita cambiar tu forma de ser porque tu esencia la traes y ni quien te la quite. Ok, antes de que terminemos con los horóscopos, llegó un mensajito de la terminación 7032. ¿Quieres saber cómo 70, le va a ir en 30, el mes de junio? 7032. Bueno, me dice que también hay que cambiar un poquito los pensamientos y que no toda la gente te viene a lastimar o traicionar. Si en el pasado hubo una situación o algo que te desilusionó, trata de cerrar esa herida y en junio vas a empezar a fluir mejor siempre y cuando permitas cerrar o cicatrizar heridas del pasado. Okay. A veces dices, no, pues ya ni veo a la persona, pero recordemos que quedan ciertos anclajes emocionales que en algún momento se llegan a detonar con alguna acción o alguna palabra que otra persona que ni la debe
te lo vino a recordar. Ok, seguimos con los otros. Capricornio, para aquí, para mi querido Migue, que está aquí en el estudio. Migue, ¿qué pues, Migue? Dice que cuides un poquito ahorita, las cuestiones familiares. Me dice que puede haber un poquito de roce familiar por algún malentendido y que es importante que evites engancharte con alguna situación que ni siquiera tiene que ver contigo. Si en algún momento alguien, su percepción no es tan positiva, suéltala, es la percepción del otro, más no es tu realidad. Entonces, muchas veces la gente le es muy dada a decir, es que me hiciste mala cara o siento que me caes mal o qué sé yo. Recuerden, es lo que la otra persona quiere ver de sí mismo en el otro, más no quiere decir que sea así la realidad de quien te lo está queriendo hacer ver de esa manera. Así es que, sorry, que se vayan y cambien de matrícula. Vamos con Acuario. El mejor de todos. Ay, ya sí. Liderazgo, cambios, viajes. Me dice que proyectos. Hay que limpiar energías malvibrosas que andan por ahí. Me dice que hay que abrirte los caminos, Acuario, porque ha habido un momento en donde las personas han envidiado un poquito el éxito del camino. Me salen tres cartas que representan bloqueos energéticos, pero que no le des la fuerza, al contrario, universo, gracias porque yo tengo la luz y la fuerza para romper y destruir toda envidia, toda energía negativa que otros puedan desearme hacia mi ser. Mi luz rebota en amor y energía positiva y nada ni nadie puede contra mí. Sí, voy a pasar contigo, Brida, una limpia. Sí, porque hay tantas envidias aquí que no. Si no, para que les diga. No, pero marca que de alguna manera, a raíz de este cambio energético, vienen cosas muy positivas para los signos de Acuario. Te veo y en la semana. Nos vemos en la semana, vamos a echar chisme. Y por último, el mejor signo de todos. Ahora sí. Después de Acuario. Me sentí como la que parte y comparte el pastel. Sí. Le toca mejor parte. Yo mis churros, mírenme. Piscis. ¿Qué viene para Piscis? Me marca avance, crecimiento, que también has logrado abrir caminos. Mucho, mucho, mucho de relaciones, de amistades, fiestas. Estamos abiertos a las reuniones, a mucho conocimiento que va a estar llegando para ti, Piscis, siempre y cuando permitas estar en esa energía de amor. Me dice que cuides un poquito la economía porque últimamente has estado malgastando. Pero creo que va a valer la pena siempre y cuando lo veas como una inversión para cuestiones de conocimiento o que te beneficien en tu entorno personal. Así es que espero les sirva la información y hagan caso omiso a lo que no les haga sentido. Así es. Muchísimas gracias, Brida, por estar acá con nosotros. Gracias a ustedes. Tus redes sociales y formas de contacto y todas las promociones. Bueno, me encuentras como Brida Gasca, Brida Gasca Tarot, Gasca Brida en Instagram y en el 4432-174235. 4432-174235. Tengo próximamente cursos donde tienen que ver desde masajes, faciales, elaboración de productos, herbolaria y muchísimo más. Espero que me sigan las